Bueno, estoy en mi terreno mío. Estamos trabajando en la hortaliza, cosechamos. Yo de mi parte ya coseché cebolleta y rábano. Antes no encontrábamos nada para comer. Los niños, bueno, encontraban qué comer, puro comprado. Pero ahora ya es diferente porque estamos organizadas a compartir pues las hortalizas, así como el espacio que comen pues los niños. Gracias a Dios, los compañeros, los que son de enlace, se iban mucho, nos vinieron a capacitar cómo se hace el alimento de las gallinas para que así tengan buen producto de los huevos y tengan más vitaminas y no de lo que estamos manteniendo. Comenzamos con cuatro, tres gallinas madres y un gallo, y ya he llegado a tener como mis 40 animalitos, pero como van creciendo, los voy consumiendo algunos, y por eso es donde no está rindiendo mucho, pero sí, es como ahorita tengo como 25, yo creo. En las mañanas pues me levanto, hago mi tortilla, pongo mi café. Después de hacer el quehacer de la cocina, pues me vengo acá a echarle agua a la lombricomposta, pues a ponerle comidas. Siempre necesita pues qué comer para sacar los líquidos. Pues de eso de la lombricomposta, pues nosotros nos ha servido mucho porque estamos sembrando tomate y los líquidos ahí de la lombricomposta pues nos sirve mucho ahí nosotros. Pues del tanque pues mucho me ha beneficiado porque si quiero lavar acá, ahí donde lo pongo mi agua. Y si llueve también lo junta agua pues ahí también del tanque, pues aunque no hay agua del tubo, pero siempre hay, así como está lloviendo, pues puede caer también ahí en el tanque, pues es de por sí. Entonces nos ayuda porque ya es un casi ya grande donde lo guardamos el agua. Entonces pues antes pues más que con cantarito lo guardamos el agua, pues más que si termina, pues donde lo agarramos vamos en el río a cargar agua. Nosotros estamos trabajando con el orgánico, lo fumigamos con orgánico las plantas y ahorita pues están comiendo nutritivo nuestros hijos, porque nosotros estamos consumiendo esos árboles frutales. Lo que es la mandarina no compro porque aquí tengo, lo que es la guayaba se madura y ya mis hijos lo comen. Es el gran beneficio que vemos nosotros de eso. Pues yo, por mi parte, me gustaría que otros compañeros que no están en el programa, que ellos se enteren en el programa, que ellos se enteren por el bienestar de sus hijos. Por eso ellos también, cuando ellos sean grandes, ellos en sus futuros van a decir gracias a mi mamá, gracias a mi papá, aportó su granito de arena. Por eso ahorita pues soy un hombre formal o soy una mujer pues que ya lo sabe valorar la vida.